Buenas, chavales, bienvenidos y vamos a darle caña al Assassin's Creed. Si me ven, esto se pondrá feo. Eso no es normal. Es una manera de conseguir oro. Avecina una tormenta. Eres como una mula coja. No os dobleguéis. ¡Escoria! Thank you.
Yo lucho contigo, yo lucho contigo. Mejor no llamar la atención. Me voy a ir por este. ¿Qué pasa? Ven, 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 ven. Corre, 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 corre. No soy quien creéis. ¡Soltadme! Deja de dar berridos y vivirás. Oh, que los santos me protejan. El silencio te salvará, Edmund. El silencio, no tus santos. Desaparece, amigo mío. Ya tenemos el hombre que buscábamos. ¿No te hacen vibrar estas aventuras? ¿No prefieres actuar en la sombra? Eso hemos hecho. Hemos capturado a un hombre rápidamente y hemos huido sin que nadie nos persiga. Nos ocultamos a plena vista. Así actuamos, pero solo hasta el momento del triunfo, el ataque final. Prefiero actuar y hablar con claridad. Los reyes que no lo hacen suelen. ¡Alto, daneses! En el nombre de Alfred, rey de Wessex, os exijo que me entreguéis a su súbdito. No deis un paso más, cristiano, o mataré a vuestro hombre. Por favor, no soy la persona que buscáis. No lo pierdas de vista. Darán una buena recompensa por él. Un solo movimiento en falso y te acuchillo. Tenemos a vuestro hombre. Acabemos con esta farsa y larguémonos. ¿Seguro que es Stedman? Viste como un señor, pero es más bajo y más gordo de lo que recordaba. ¡No soy Tedmund! ¡No lo soy! ¡Juro por la Santa Cruz que no soy el Zeng Tedmund! ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Quién eres? Habla o te corto la garganta y los cuervos se darán un festín con tus entrañas. ¡Shergar! ¡Me llamo Shergar! Lord Tedmund me paga una miseria para que me haga pasar por él. ¿Hermano Shergar? Estás muy lejos del priorato de Agustín. Dejé el claustro hace muchas lunas, santidad. La vida monacal no era mi vocación. Nos ayudará Shergar. Organiza un encuentro con Tedmund para que salga de su reclusión. No soy nadie para Tedmund, le da igual lo que diga. Mis órdenes llegan por carta, nunca en persona, apenas lo conozco. Entonces no nos sirves de nada. Quizá debería acabar contigo ahora mismo. No, espera, déjame pensar. ¡Los daneses! Necesitáis a los daneses para asaltar la muralla. Están en un campamento que hay al oeste de aquí. Haciéndome pasar por Tedmund, ordené a unos soldados que los capturasen. Si os dais prisa, quizá podéis parar esto. Si otra banda de daneses participa en el asalto, tendremos la distracción que necesitamos para adentrarnos en Rochester. Si los sajones no acaban antes con ellos. Para ellos sigo siendo Tedmund. Puedo hablar con su capitán para que ordene retirarse a sus hombres. Es un plan arriesgado.
Las nornas tejen sendas enmarañadas que no se pueden desenredar. Rochester siempre ha estado en nuestra senda. Abad, no bajéis la guardia. Os avisaremos cuando vayamos a capturar a Tedmund. ¿Y este insensato? Ahora conoce nuestro plan. Haced lo que queráis con él. No pondré en peligro nuestro plan por culpa de un insensato. Vamos, hermano Sergar. Te sugiero que valores la posibilidad de hacer un voto de silencio. Para tomar la fortaleza solo necesitamos un ejército danés. Esperemos. Nada como la miel para atrapar avispas. ¿Has pensado en emplear la sutileza? Dejo en tus manos la manipulación, Basil. Veo que la consideras un arte. Doblegar la voluntad de un hombre es una ciencia. Y convencerlo de que a pesar de todo conserva el control, un arte. Sergar tardó poco en traicionar a su señor. ¿No nos hará lo mismo a nosotros? Puede que sí, puede que no. Es imposible conocer a un hombre tras un encuentro tan breve. Su balbuceo era triste y feo. Como un bebé llorando. Tienes poca paciencia con las ardillas parlanchinas. Sin embargo, a ti te permito que me chilles al oído mientras recorremos Kent. Porque eres sabio y reconoces en mí esa misma cualidad. Sí, será eso. Estamos cerca del campamento. ¡Hombres y niños! ¡Todos juntos! Yo, hijo de puta. Eso tengo que intentar. ¡Matemos a esa rata! Venga ya, chúpala, hombre. Interesante movimiento. ¡Te maldito! ¡Sangra bonita! Debemos la vida, amigo. Estos sajones, hijos de puta, iban a matarnos. Iban a hacerlo, sí. Pero ahora podéis devolvérsela. Marchad con nosotros y contra Rochester y vaciadles las arcas. Lo haría de buen grado, pero no somos suficientes para penetrar esas murallas. Y no tenemos aliados en Wessex. Nadie que pudiera atacar a su paisanaje. Mercia acudirá a la llamada. Giedrich nos proveerá de una horda vikinga. Enviaremos un mensaje a Oxfordshire. Los hombres de Mercia estarán encantados de asaltar Wessex. ¿Cómo te llamas, guerrera? Runa, hija de Egil. Necesitamos barcos, Runa. Tenemos una pequeña flota atracada río arriba, pero una cadena bloquea el paso hacia Rochester. La retiraré para que tu pueblo pueda traer sus barcos. Ahora, coge las armas y armaduras de los caídos. Giedrich y los hombres de Oxfordshire las necesitan para disimular su origen merciano. Mis guerreros son castigados sin la gloria del Valhalla. ¿Y quieres que entreguemos sus armas a otros sajones? Su sacrificio fue grande, pero el don que nos harán lo será aún más. Y conocerán la justicia a través de nuestra victoria. Sosiego para sus almas sin descanso, te lo prometo. ¿Llevarán tus hombres armadura al combate? ¿Y qué plan tenemos? Por la mañana irás a Buckingham para recordar a Giedrich su promesa. Cuando te dé su palabra, búscame en la orilla, cerca de Rochester, con los barcos. Hay que avisar ya al abad Kinneburn.
Necesita tiempo para reunir su partida de rescate. Runa, esta es tu tarea. Te diré dónde reunirte con él antes de que te vayas. Todo parece estar en orden. Partiré al amanecer. Bien, así nos da tiempo a beber. Para cumplir tu misión, has viajado lejos. Así es la vida del... ¿oculto? ¿Nómada? No soy un buen ejemplo. El credo sí viaja. Son ideas universales, lo creemos. ¿No tienes un hogar? No tengo hogar, no. Raro. La familia es hogar, pero tampoco tengo... ¿Nadie? ¿Mi Hitham? Padres, hermanos, muertos. Perdí a mis padres con tan solo 9 inviernos. Sin Sigurd habría... ¿Quién sabe? Siempre hay lazos irrompibles. Sí. Los hijos... son un enigma. Pueden ser una preocupación, una alegría o un disgusto. Y con suerte, tu reemplazo. Yo no tuve suerte. Tenía un hijo. Lo he hecho en falta. Mucho. Lo siento, Basim. Me lo arrebataron. Por ser confiado. Amigo, mentor. Habría... apostado todo por él. Pero cuando lo apuestas todo, puedes perder todo. Y vaya si lo perdí. Todo. Rochester va a ser un hueso duro de roer. Es hora de prepararse.
pegado un salto el puto lobo, tío, cuando estaba apuntando al ciervo. Esta zona es restringida. Necesito el fuerte despejado para romper la cadena y que los barcos puedan navegar río arriba. El mecanismo estará dentro. ¡Digo su suerte! Thank you.
conmigo. Ahora que no hay cadena, Giedrich y los barcos ya pueden pasar.
Eivor, aguardamos tus órdenes. ¿Trajisteis las armas? Sí, cría cuervos. Bien, a tomar posiciones y esperar a los amigos. Bienvenido, amigo. Ha llegado el momento de hender un hacha en el suelo de Wessex y has pensado en mí. ¡Qué honor! ¿Está todo lo demás dispuesto, Eivor? ¿Podríamos tomar Rochester? Reunid al ejército. Sacaremos al ratón de su madriguera. Tendré que apagarlas antes. ¡Cuidado, aceite! ¡Cristo Todopoderoso! ¡Quema!
joder. Voy, porque si no, no destruyo los calderos y aquí se coge mucha experiencia, pero... Thor me da fuerzas. Destruye los calderos. ¿Cuál más queda, tío? ¿Queda? ¿Hay más? ¡El aceite está hirviendo! ¡Abajo con esa puerta! Ah!
pazo. Por arriba. Me las pagarás. Conmigo no te haré. Eso tengo que intentar. ¡Ah! ¡Lanza el aceite! Difícil, tío. Mira cómo voy de flecha, Marco. Va aquí. Bueno, voy a probar por aquí.
antes de permitir que tomáis esta fortaleza. ¡Me matáis! ¡Todo Wessex se alzará contra vosotros! ¡Rochester no caerá ante una manada de perros sarnosos! Madre que parió, el verano. ¿Osas tomar esta fortaleza? El ejército de Alfred en Girland. ¿Verdad? Se parece al otro, tío. Con tus entrañas. No codiciamos las obras del hombre, Zengtetmund. ¡Defeco en vosotros y en vuestros dioses de juguete! ¡No me someteré como un señor de poca monta! ¡Prefiero la muerte! ¿Cuánto pagaría tu rey porque dejemos tu cabeza de plañidera sobre tus hombros? Se acerca un ejército por el sur. Un religioso del priorato de San Adriano, respaldado por un fir. ¡Ah, el abad Kinebert! ¡Alabado sea Dios! Si lo que buscáis son riquezas, la iglesia tiene en abundancia. Si el acuerdo es justo, tendrás tu libertad. Uno o dos cofres de plata a cambio de una rata de desaguadero. Guarda silencio, o no podré impedir que mi amigo te rebane el cuello. ¡Ten cuidado, pagano! ¡No puedes tratarme así! ¿Dónde estás? Me sirve. ¡Morirás por la ignominia a la que me has sometido, danés! No es nada personal, Zeng. Para mí no eres más que un jugoso rescate. ¿Por eso echas abajo mi puerta y matas a mis hombres por una bolsa de monedas? ¡No tienes honor! ¡Basta! O te devolveré con los sajones, con 10 dedos de menos. ¡No! ¡Paganos! ¡Dejad ir a ese buen hombre! ¡Os sufriréis el castigo del hierro! ¿Y qué nos ofrecéis a cambio? ¡Vuestras vidas! Perdimos a muchos hombres durante el asalto y no permitiremos que sea en vano, cristiano. 20 cofres de plata! ¡Dadles lo que piden, Kinebert! Una cantidad abultada que vaciaría las arcas de Dios. No puedo daroslos sin algún tipo de garantía. ¿Tenmund? ¿Me extorsionáis a cambio de mi vida? ¿Llegasteis raudo, abad? Poco después de que estos gusanos sinvergüenzas tomasen mi fuerte. Fue la voluntad del señor, Tedmund. Rezaba yo cuando una terrible visión me arrobó. Hordas de paganos, tu vida en peligro. Encuentro la coincidencia bastante... bastante desafortunada. No será... Que Dios te guarde. Estás bien. ¡Aire! ¡Necesito! ¡Necesito aire! Está muerto. Esto es cosa de veneno. No, 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 no. Incorporadlo. No puede estar muerto. No puede estar muerto. ¿Veneno? ¿Cómo ha muerto envenenado en nuestro poder? Grandes reyes y paranoicos llevan veneno encima en tiempos de guerra como alternativa a la captura o al rescate. Una catástrofe. Alfred elegirá a otro y...
Alfred, por todos los santos, ¿cómo le explico esto al rey? Hemos andado este camino juntos, Kinebert. Quizá no os guste a donde os trajo, pero debéis cumplir la otra mitad del trato. Tendréis a vuestro paladín. Solo necesito un día. Acudid mañana a mi abadía y seréis... ¡Oh, Dios mío! Estos retrasos me ponen muy nervioso. Deberíamos dejar a Kinebert y encontrar a Fulke nosotros. Calma, Eivor. Habla con Giedrich y descárgalo de su juramento. Nos reuniremos en la abadía de Kinebert. Hoy luchasteis como bestias fugadas del infierno, Giedrich. Considero tu juramento satisfecho. Ha sido un placer luchar hombro con hombro contra esos perros sarnosos de Wessex. Ojalá dure esta amistad. Todo este embrollo de cristianos y señores me resulta muy ajeno. Yo vine por Sigurd. Lo comprendo. Cuando lo encuentres, ven a verme. Lo celebraremos cantando y bebiendo al calor de la amistad. De acuerdo. Este lugar está muy vigilado. Y otros dos puntos de habilidad. Me voy a entretener. Demasiado silencio. ¿Dónde están los frailes y los hombres? Me alegro de verte, hermano, pero no puedo evitar sentir un miedo punzante. ¿Acaso ocurre algo? Seguí a la bata hasta aquí. No lo perdí de vista, pero no he visto a ninguno de los monjes, sus siervos. ¿Muertos? Lo dudo, pero este silencio sepulcral no augura nada bueno. ¿Y dónde está el abad ahora? En sus aposentos. Ven y no bajes la guardia. Demasiado silencio. ¿Dónde están los frailes y los hombres del abad? ¿También sientes el hedor de la traición, hermano? ¿Por qué se aliaría un pastor de Dios con una hereje? Kinebert es un hombre que anhela poder. Ahora que Tedmund ha muerto, debe buscarlo en otro lugar. Cierto. Mantén los ojos abiertos y la hoja afilada. Demasiado silencio. ¿Dónde están los frailes y los hombres del abad? Kinebert, tus huéspedes han llegado. Venid, la cena está lista. El buen abad me envió una cordial invitación. Decía que mis amigos ansiaban verme. Sé que es temprano para cenar, pero la cerveza de Kinebert acompaña muy bien el cordero y la tarta de arándanos. ¿Cómo resistirme? ¿Dónde está mi hermano? ¿No está aquí? Mon Dieu. ¿Será que no lo avisé? Si la matas, jamás hallaremos a Sigurd. Siéntate, Eivor. Come. Te hablaré de un hombre que conversa con los dioses. Te mofas de mí. Por menos de eso he matado. No lo pongo en duda. ¿Acaso no funciona así este mundo cruel? Sacrificamos al rebaño según nos parece conveniente.
La mayoría de los que pisan la tierra son poco más que tumores parlantes. Carnaza inútil. Pero Sigurd no. Sigurd es diferente. Sigurd ha recibido un don. Ha sido deificado. Los dioses hablan a través de él. Lo has seducido con esa mentira. Tus palabras son sucia ponzoña. Debiste escuchar, Eivor. Intenté advertirte. Los dioses existen y su poder está a nuestro alcance. Jamás lo encontrarás. No hasta que yo tenga lo que quiero. Por la amistad. Esto está delicioso, Kinnebert. ¿Es clavo esto que saboreo? Bueno, daremos la cena por terminada. Matadlos y llevad sus cuerpos a mi santuario en Canterbury. Los tendremos encima muy pronto. Puede que haya otra salida. Joder, con la espada. Cada vez que la guardas hace... parece una de estas de la guerra. Un sable láser. ¡Oh! Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Se ha quedado ahí. No merece. La pena, fuera. A tu casa. Ah, mira dónde está. Su santuario está en Canterbury. Cierto, pero lo mencionó sin motivo. Debemos ir con cuidado. Puede ser una trampa. Tal vez, pero no tenemos ninguna otra pista. Ojalá el sacrificio de estos inocentes merezca la pena. Es Sigurd, mi hermano. Merecerá la pena. Ven pues, adentrémonos en las fauces de la muerte. Jamás quise conocer el invierno de mi vida. Esto no habrá sido en vano, Eivor. Hallaremos a Sigurd. No es solo por él. Quiero ver sufrir a Fulke. Una tierra de veranos, bruma, bosques y oscuros sueños. Veo secretos y quiero conocer Inglaterra, toda ella. Y aún así nos ataca en cada rincón, gruñendo cual chucho acorralado. Empiezo a lamentar haberme asentado aquí. Quizá las estrellas guíen tu camino y jamás llegues a tener un hogar aquí. ¿Echas de menos tu tierra? Llevo mucho tiempo lejos de mi país, pero es hermoso a pesar de la vanidad, la arrogancia y la mezquindad. Me gustaría conocerlo. Podría si quisieras. Mi padre era arquitecto, construía maravillas.
La gran mezquita de Samarra fue su obra maestra, pero el mérito se lo llevó otro hombre más diestro en los juegos del califato. Mi padre murió pobre en el exilio. Tu fe se agria. ¿Qué hay de la lealtad? De las historias junto a la hoguera, de las noches cálidas y el amor de otra persona. Hay quienes son dignos, unos pocos que sobresalen entre las masas cochambrosas. Hombres y mujeres visionarios y valientes. ¿Es Sigurd uno de ellos? Lo es. Fulke no se equivoca en absoluto. Temo por él, Basim. No descansaré hasta que sea libre. Yo tampoco, amigo mío. La adquisición de conocimientos ha ido decayendo en Inglaterra desde la época de los romanos. Los pocos libros que tienen se conservan en las iglesias y la gente corriente no puede acceder a ellos. ¿De qué servirían si la gente corriente no sabe leer? Podrían aprender. La iglesia podría enseñarles y descubrirían parte de la historia que ignoran. Aristóteles, Pitágoras, Euclides... El conocimiento clásico solo está al alcance de quienes visten hábitos. ¿Tú has estudiado a esos autores? Cuando era joven, el conocimiento y el saber eran mis pasiones. Me pasaba el día en la Casa de la Sabiduría de Bagdad. ¿Un seminario? Una biblioteca con los mayores conocimientos de la humanidad. Para un muchacho que busca respuestas, eso es un tesoro. Un día estaba allí sumido en la lectura de un estudio del gran astrónomo Al-Khwarizmi. Con una agilidad impropia de su edad, el propio Al-Khwarizmi me quitó lo que estaba leyendo. Su presencia me dejó mudo. Era una persona de buen corazón que me enseñó muchas maravillas de la ciencia. ¡Era mi hermano! ¡Muere! Bueno, yo no voy a escuchar el relato de Al-Khwarizmi. Su presencia me dejó mudo. Era una persona de buen corazón que me enseñó muchas maravillas de la ciencia. ¿Y qué aprendiste allí? Calendarios y cálculos para ubicar el Sol, la Luna y 5 planetas. Ecuaciones que desbordaban brillantez e inteligencia divina. Le pregunté a Al-Khwarizmi, ¿esto es conocer a Dios? ¿Viste la mano de tu Dios en las runas? Encontré sabiduría, y desde entonces sigo buscándola. Existe una gran inmensidad fuera de nosotros, Eivor. La mayoría solo ve unos granos de arena. Pero otros, como si... Debería ponerme la capucha. Luz interminable del reloj de arena. ¿Lo que ves en Sigurd es lo mismo que ve Fulke? Creo que sí. No hallaremos a... Este lugar está plagado de hombres de Fulke. Sigurd estará muy vigilado. Debemos ser cautos y discretos. ¿Listo? ¡Sígueme! Es una trampa. Me atacarán en cuanto me vean. Provocarnos con su arrogancia, pero no es capaz de ver que ha fracasado. ¡A las armas, Basim! Entonces vamos a arremeter cual buey. Hijo de puta. Hallemos lo que hallemos, sé difícil. Regaña el crío, Basim.
te protejo como un padre. De nada nos serviría que acabaras desmembrado. Sé que la vida te depara mucho. ¿Más enigmas, cuentista? No es un enigma. Percibo grandeza tanto en él como en ti. No estáis destinados a salpicar estas piedras con vuestra sangre. Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Ese tío está muy abajo. Oye, ven aquí. Si Fulk sigue aquí, pienso reducir esta casa de Cristo a cenizas. Por la orden, por la gloria de los antiguos, que estos infieles no hayan... Sufrirás. Venga ya.
No sé qué ha caído, pero bueno. Voy a ver la otra parte. Aquí tampoco hay. Tiene que ser por afuera, si no. Le he pegado una hostia a algo. Ahí. Nada aquí, dice, busca furca aquí, tío. Sinning, no. Sinning no encuentra nada tampoco. Ah, mira, aquí hay una puerta. Ah, lo mismo era esto. Por aquí se debe de llegar al santuario. Vayamos, pues. Se acabó. En su juego. ¿Qué significan estos acertijos que hablan de elfos y demonios? Por Odín, esto es horripilante. Beberé un cuerno de hidromiel por cada gota de sangre que Sigurd haya derramado. Lo mismo que esto. Detalles acerca de la Orden de los Antiguos. Fulke goza de autoridad, pero no es su líder. El Evangelio de María Magdalena. Los
los planos de la fortaleza de Wessex. ¿Hay algún punto por el que podamos penetrar en ella? Creo que sí. Una fortaleza en Sussex. Allí entrena la orden. ¿Estás seguro? Sigurd tiene poco tiempo. ¿Algo más? Documentos de interés para los ocultos. Quizá querrá ojearlos. En cuanto a Sigurd, solo sabemos que está en Porchester. Si está en Porchester, necesitaremos un ejército para atravesar sus murallas. Tengo muchos amigos en Inglaterra. Si los llamo, acudirán a nosotros. Sin duda. Basim, le ha amputado el brazo. ¿Puede un hombre sobrevivir así? Su cuerpo puede sobrevivir. Su mente no sabría decir. Tanta angustia puede ser desesperante. Si insinúas que podría quitarse la vida igual que hizo Tedmund, olvídalo. Debo avisar a mi gente de que su Jarl sigue cautivo. Y no se lo tomarán bien. No volveremos a fracasar, Eivor. Me adelantaré e informaré al asentamiento cuando sepa más acerca de Porchester. Prepárate. Bueno, pues voy al lugar 100.000. A Rambi. Eivor. ¡Eh! ¿Qué tienes hoy para mí? Cualquier cosa que encuentres, tráeme. Sabes que algo así te vendría bien. ¡Perfecto! ¿Lo digo de verdad? Creo que esto te favorecería. Lobo, creo. Habría que estar loco para no comprarlo. Le sacarás mucho partido.
primero. Nunca se tienen de más. ¿Eso es todo? Tengo que irme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima, Eivor. Y ahora tengo que hacer algo. No me acuerdo qué era, tío. Pero tengo que hacer algo. Ah, mira, habilidades. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sigurd? Está vivo. Pero no está contigo. ¿Dónde está? Dag, ahora no. Tengo que hablar con Randy. No lo has encontrado, ¿verdad? Dínoslo, Eivor. Merecemos saber la verdad. Tengo que hablar con Randy. ¡Apártate! ¡Ahora! No lo has encontrado. Porque no lo has buscado. Te observo, Eivor. Sé muy bien lo que eres. Eivor, no te acompaña nadie. Y eso me hace temer por Sigurd. No, no lo he encontrado. La loca de Fulke se me ha escapado. Se lo ha llevado a Sussex. Necesitamos un ejército. Llama a nuestros aliados. Recuérdales sus juramentos antes de que... ¿Antes de qué, Eivor? Lo ha torturado, Randy. Le ha hecho cosas innombrables. Nos ha dado su brazo amputado. Temo que quiera matarlo. Lentamente. Dioses. Bueno, pues... ¡Wolf! Me alegro de verte. ¡Matalobos! Acabemos con esto de una vez.
Dag, date la vuelta y lárgate. Yo no soy como tú, Eivor. No rehuyo de mis responsabilidades en aras de alcanzar la gloria. Siempre estoy con como los lo pueda míos. Matar, lo mato. Durante meses he mantenido a tu lado y he sido leal a Sigurd porque creía en él y en sus planes a largo plazo. Sigue las órdenes de Eivor, me dijo. Y eso he hecho. Incluso sin estar de acuerdo, he hecho lo que me has pedido. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? Sin Jarl, sin propósito alguno, viendo cómo buscas la gloria por estas tierras, igual que un potro desbocado. Podrías haber hablado conmigo en confianza, Dag, pero ya es tarde para eso. ¡No lo necesito! He tomado una decisión. ¡Escuchadme todos! Desafío a Eivor por el liderazgo del clan hasta que regrese Sigurd. ¡Lárgate, Dag! ¡No! ¡Combatamos a muerte! ¡Acepto! Pongamos fin a esto. Oh, un último acto de valentía. Muy bien. ¡Formad un círculo! ¡Voy a abrazar a pisotones! ¡Por favor! ¡Os lo ruego a los dos! ¿No sabes hacerlo mejor? ¡Te has ablandado! No seas insensato, Dag. Podemos solucionar esto de otro modo. Cobarde hasta el final. Sé valiente, Eivor. Tendrás una muerte rápida. ¡Lamentable! ¡No quiero hacer esto! ¡Lárgate! No seas insensato, Dag. Podemos solucionar esto de otro modo. Cobarde hasta el final. Sé valiente, Eivor. Tendrás una muerte rápida. ¿Qué ocurre, Eivor? ¿Tienes miedo? Solo a lo que debo hacer. ¿No te das cuenta de que no hay honor en lo que haces? ¿Qué sabes tú del honor que no te enseñase Sigurd? Dio a su amigo y luego lo traicionaste. ¡Deberías haberte salvado! Destierro, no te mataré. Vete de aquí, pero hazlo con vida. No te apiades de mi lucha. Como quieras. No me das otra opción. Podrías haber esperado. Podrías haber venido conmigo. ¿Pues a dónde te ha llevado tu insensatez, Dag? ¡Cállate! Oh.
yo sintiese algo de compasión, no sería hacia este pobre desgraciado. Me ha obligado a hacerlo. Sí, y la insolencia se paga con la muerte. Tú mismo lo dijiste. Le has dado todo lo que te ha pedido. Con eso debería bastar. En el Salón de los Héroes no hay sitio para alguien tan débil. Ha luchado por defender lo que creía. ¿Acaso eso no es importante? Lo es. Aún así lo has matado. ¿Cómo se paga realmente la insolencia? Eso lo decides tú. No tendríamos que haber llegado a esto, viejo amigo. No mostraste compasión en vida y no la obtendrás en la muerte. Marchaos a casa. Yo me encargaré. ¡Marchaos a casa! Dag me acusó de traición. Me acusó de romper un juramento. Y he tenido que responder así a sus perjurios. Ahora escucharéis la verdad. Nadie, nadie desea más que yo que Sigurd regrese. Lo sabéis. Lo sabéis. ¡Todos! Y quemaré los campos y vaciaré los ríos para encontrarlo. ¡Ese es mi juramento! Recuperaréis a vuestro Jarl. Os lo prometo. Dag, tu muerte como tu vida fue soberbia y desafiante, y no te envidio por ello. Donde quiera que estés, te deseo lo mejor. Lamento la tensión que creció entre nosotros. Pensamos mucho en ti, Dag. Si me pudiera mear, me meaba. Enseñaste bien a Tove. Pervivirás a través de ella. ¿Qué hay para otra tumba? ¿Qué hay para... Son tres tumbas, tío. Está vacía. Ya está. ¡Ah! Lo hacen en forma de círculo. Yo creí que comía en nota, pero no. Hay novedades, Seibor. ¿Cómo te sientes, Seibor? Preferiría no hablar de ello, la verdad. Lo comprendo. ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta. Aquí mismo. Mira, iré.
Mira, 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 mira. Toma ya. ¿Romper? ¿No? Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué hay de Essex? Espérate. Pero regresar al mapa. Essex ya lo hice, tío. ¿Por qué me sale Essex otra vez? Sousset. Essex. Lincolnshire, que ya lo hice. Y Nottinghamshire. No sé por qué me salen así, tío. Voy a hacerlo así. No dejo de pensar en Sussex. Basim y yo podemos salvar a Sigurd, pero necesitaremos un ejército. La decisión es tuya. Cuantas más alianzas tengas, mayor será tu oportunidad de vencer. ¿Qué hay de Essex? Hemos recibido una citación del regidor y su señora de Colchester. Quieren que los asistas en un asunto sumamente confidencial. Eso no suena bien. ¿Quién es ese regidor? ¿Otro lacayo del rey Alfred? Según mis exploradores, es un hombre al que le preocupan más sus vicios que la seguridad de su pueblo. Ve con cuidado. Partiré de inmediato. Una alianza en Essex sería muy valiosa, pero actúa con cautela. ¿Dónde voy? Ah, tendría que matar ya. En vez de dedicarme a hacer la de esto, esta la hago mañana. Y hoy dedicarme a matar a gente de... A los ocultos estos. Ruina romana en Leicestershire. Gloucester. Investiga. Se encuentra en la cima de la colina más alta de todo, Gloucestershire. Justo al norte de Gloucester. Ah, el mundo. Gloucester, tío. Oxfordshire. Aquí está Gloucester. Dice que está... Madriguera de los ladrones que se encuentra al norte de Gloucester. Va a estar por ahí. Es la cima más alta. Lo he visto algo de esa web. Desde aquí lo voy a poder ver.
cima más alta es esa. Debe estar por ahí. Adelante, Sinin. Lingote de tungsteno, va. Por lingote de tungsteno voy a empezar ya a mejorar, ¿eh? Ah, la fragua con Gunnar, vale. Jesús, préstame tus ojos. Ahí va a estar. A ver, arco. Mira qué arco, Marco. Arco de Nodens, mítico. Aumenta el ataque cuanto más lejos estés de tu enemigo. 103. Guardias están alerta aquí. Thank you.
Sí, voy a cenar. Voy a cenar yo.
¿Cómo andamos? No tengo flecha, ¿no? Ah, sí, mira, aquí tengo flecha, hombre, aquí tengo flecha. Hijo de puta, tío. Y se mueve. Chuparla. Eso se llama la venta. Thank you.
es. ¡Feliz! ¡A currar! A chuparla. No sé si subir las raciones, tío.
matan, ¿eh? Ya, hombre. Hijo de puta. El Scadi, que este sí tengo flecha. ¿No me ve ahí? Atención. Mira para atrás, tío. No tenéis escapatoria. Y mira para atrás. Thank you.
está ahí. Vamos a hacer primero. Esa puerta, esa la tengo que abrir. Se encuentra la casa cubierta de vegetación cerca del muelle de Gloucester, en Gloucestershire, vale. Cerrada. ¿Dónde está la llave? Yo he visto una llave. Y ahora no sé dónde está la llave. La tendría uno de esta gente y no lo he looteado, tengo. No deberían verme en esta zona. Perdido, ¿no? Porque... Ah, no, mira, ahí está la llave.
brazo de la polla, tío. Una caza de musgo en el puerto de Gloucester. Venga, va. Voy para allá que le voy a poner las pilas. Este, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Le he dado la cirbada sin querer, tío. Para tu casa. Si un hombre malvado te da galletas, ¿se las regalarías a tus hijos? No me gusta desperdiciar la buena comida. Yo dejaría a los míos desnutrirse. El regalo de una serpiente siempre es envenenado. Un dulce sigue siendo un dulce, por más que provenga de alguien con maldad. Cosa. Habilidades 2. Estábamos por aquí. Cito 2 más para esto y esto. Vale. Estoy ya en el 180, tío. Vista de la orden, vista de la orden, vista de la orden. Asesina Dardo. Se encuentra en los establos de Quafford, en la zona de Sapphire. Venga. Ah, bueno, lo puedo hacer desde aquí. Mira, para acá.
está por aquí. Está aquí. Voy por allá. Poder sugerido 220. Bah. Sobreestimado. Tengo dos aquí. De la orden, uno a 200 metros. No entiendo, tío. Ofa decía que era cristiano. Mentira. Era de los nuestros. Tan solo quería plata y espadas para los hombres que tenía en Mercia. ¿Y has perpetuado esa tradición? Sin dudar. Sin titubear. Ofa se habría enorgullecido de mí. Debes de haber visto 100 veranos, anciano. Así me siento. Derrota al campeón de oído que se encuentra en la ruina romana. En Leicester, Leicestershire. No lo puedo marcar, tío.
¿Quién bebe conmigo? Ya está. ¿Qué tienes que beber ahora? Que yo creo que era... Tú... Diría que tienes más sed que un pez en llamas. Bebe más rápido que yo y el dinero es tuyo. Saca tu dinero. ¡Animemos esta apuesta! ¡Qué osadía! ¡Bah! ¡Prepara tu copa! ¡Qué lentitud! ¿Piensas empezar? No te metas en el barril, ¿vale? Las casas del noroeste del molino en la aldea de Cerny. Leicester Occidental. La aldea de Cerny. ¿Cómo va esto de Oriente Occidente, tío? A ver. Occidental. ¿Qué es? Occidente, occidental. Al oeste. ¿Cómo se llama? Al oeste. Al oeste. Las casas del noroeste del molino. En la aldea de Weor. Weor. Muerto, tío. Vaya nombre, tío.
Quieto. Esta es la aldea. La he encontrado. ¿Y qué dice? La aldea de las cazas al noroeste del molino. O sea, al norte, a la izquierda del molino. Ahí y a la izquierda. Lo he señalado, ¿no?
La Azuela. Me han recta. La Azuela, venga. Vamos por la suela. La suela de zapato. Pero lo mismo hay allí, no tengo que andar tanto, tío. Ahí está. No, lo mismo. Debemos encomendarnos a la Orden. No lucha por la verdad, sino por el poder verdadero. Profanas el propio sentido de la vida. No, no, no. El poder es poder. Los grandes aún serán más grandes. Ya lo verás. A tu casa. Se encuentra junto a la cascada del pueblo de Pickle en Yorkshire. Manda una runa de arma. Lo mismo se la pongo al martillo porque me quito el escudo. Sí, eso voy a hacer. Aumenta tu daño crítico con la salud que se completa. Toma ya. Venga.
¡Ya! Corre, perro. Eso dice, pero lo único que trae a casa son más deudas de arriba. Voy a tener que dejarlo. ¡Freugar! Descansa, alguacil. Tu hora ha llegado. Cierto. Ahora seré juzgado en el Witan de los dioses. A Helheim contigo. E incluso Helheim necesita alguaciles. Eso dice, pero lo único que trae a casa son más deudas de juego. Voy a tener que dejarlo. Pues sí, estarás mejor sin ese holgazán. ¡Qué grande eres! ¿Cómo te llamas? Eivor, del clan del cuervo. ¿Eivor, del clan del cuervo? Ven aquí, acércate. ¿Te gusta beber? Tanto como respirar. ¿Te gustan los duelos de escarnios? Sí. Escucha bien, a esta gente no vas a impresionarla con tu agilidad mental. Solo te ganarás su respeto por cuanto seas capaz de beber. Si estás sobrio, lárgate, marcha y sigue con tu vida. Te cerraré esa bocaza mientras apuro mi bebida. Así me gusta. Ahora haz tu apuesta. ¿La cerveza es gratis para quienes vienen a rimar? ¿Esta pa' qué? Venga. Te invitaré a una ronda con mis ganancias. ¿Te parece? ¡Ja! Me caes bien. ¿Todo listo? Bebamos algo más antes de empezar. Buena suerte. Buena suerte. Tu cara es deforme. Eres la deshonra de los tuyos. Yo miro tu cara y no veo más que un zurullo. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Sigue bebiendo! ¡Sí, venga! ¡Aquí va otro! Eres torpe, repugnante y además tienes piojos.
Yo te miro fijamente y me entra dolor de ojos. Eres genial. Nunca he conocido a nadie tan listo como tú. Tú te defiendes bien. ¡Sigamos bebiendo! Soy una triunfadora. Las ganancias puedo ir recogiendo. Habéis de adoe, jormos en paz de intiendo. Ese es el mejor escarnio que he oído en toda mi vida. Eres increíble. Lo mismo te digo, amiga mía. ¡Brindemos por Eivor! Nadie junta igual las palabras en toda Inglaterra. Pues sí, estarás mejor sin ese holgazán. Ya me tenía haber vuelto. Pues conseguido dos pistas, tío. Dos pistas y dos runas, inventario. Dentro de las runas, estas runas, tío. Robusta la profesión. Daño crítico hace completamente resistencia de estos enemigos. Romper con remate. Aumenta tu probabilidad de crítico y aumenta tu daño crítico con poca salud. O sea que... en uno esta... en puntos débiles y otra. Venga, a ver. Bien. Perfecto. Pesca bajo las ruinas de la torre en la... es la historia. Marcar al cabrón este. Este va a ser el último cagado hoy. Sobre mis próximos objetivos. No me puedo ir. Lobo, cuando yo te llame, acude, ¿eh? Que te reviento. No puede reñir. No puede reñir. He ganado. No puede reñir. He hecho todo perfecto. Todo escondido para que no me riñe.
Ah, y aquí encima. ¿Dónde está el campamento ese, su puta madre? No sé dónde está. Aquí. Siga para abajo, llega aquí. Le pego fuerte. Voy a dejar que pase este hijo de puta. He tenido 4 o 5 luchas con él y nunca le he ganado. Sí, hombre. Ay, hijo de puta. No lo mováis, coño.
cabrón. Ya no sufro más contigo. Arrastras vino a verme. Partió un hombre en dos. Y Woden tomó 9 ramas. ¿Estás rezando? ¿O es una ofrenda? ¿Un último juramento, tal vez? Tan solo un hechizo que jamás terminé. Pues ya lo has terminado. ¡Vámonos!
Hijo de puta, menos mal que no me ha hecho nada. Toma, hijo puta. Servía y rezaba a Sanchat en Tankworth. Ingresé en la orden. Debí haber permanecido allí. ¿Murió Sanchat con un hacha en la mano? Sanchat será venerado por no haber blandido un hacha. Ojalá yo hubiera hecho lo mismo, en lugar de tomar la senda de la violencia. Algún día los antiguos dioses se desvanecerán. Dios me perdone, pues he pecado. A tu casa. Otra runa, ¿no? No me gusta. Lo voy a dejar aquí. Nos vemos, chavales. Chao.